Hi guys, you there? Can you? Ay, otra vez no me ven. Quiero ver start video. Ahora me ven, me escuchan bien. Yes, no, you there? You in class? Guys. Hello, teacher. Good evening. Hi, Reina. Hi, are you working right now? Yes. Oh my God, it's pretty late. Le veo el ay, ¿cómo se llama esa cosa? Una rueda atrás de usted. Es un juego mecánico, right? Yes. Ah, está debajo de un canopy. ¿Sí? Ay, qué chivo, no se mojan. No, no, eso no. Sí. Okay. It's good to see you again in class. Qué bueno verlos a todos. Perdón, Stephanie me estaba diciendo algo. No lo escuché. Pues yo voy a estar de oyente porque yo estoy aquí en el trabajo y Ay, usted también está trabajando. sí, así que le voy a estar de oyente. Ok, está bien. Thank you for telling me. Gracias por avisarme y por estar conectadas, aunque sea por aquí, escuchando la clase, aunque estén trabajando. I know it can be so hard to work. A pleasure. Ah, perdón, yo sigo muy, muy mal de mis bronquios. Aunque les digo que después de la terapia respiratoria me he sentido bastante mejor. Antier que les estaba dando clases, hubo un momento donde sentí que me estaba ahogando cuando les estaba hablando que no me pasaba el aire para los pulmones. Fue horrible, pero yo me siento un poco mejor. Pero sigo tosiendo, así que me van a escuchar toser un poquito todavía. Y mi voz creo que se escucha como bien, bien ronca. But I'm fine. And we are like ready for this. I'm just waiting for the rest of your classmates. You are only four right now. You are Reina, Stephanie, Carlos, and Eric. I don't know where is the rest of you. ¿Dónde está el resto de la clase? But I hope that they come here in a few minutes. But we're going to Teacher, sí, Reina. creo que Héctor estaba con un proceso gripal, así que me dijo que no iba a entrar ahora. Ah, ok. Está enfermo también. Sí. Ok, thank you for telling me. But I think that your classmates are good. Espero. Espero que estén bien y que se recuperen prontito. Y si no, pues igual nosotros vamos a comenzar. Y ya saben que las clases quedan grabadas en nuestra lista de reproducción de YouTube, que por cierto ya están las clases anteriores, están todas hasta ayer, así que las pueden visualizar. Ya saben que se van como a la listita que les proporcionamos al inicio del módulo, la listita de YouTube, le dan clic a la lista y ahí va a aparecer todos los videos con, tienen fecha, mis apellidos y el nombre de la clase. Así para que no se pierdan cuál fue como el título y todas estas cositas. So, we're going to start with this. We're going to see this topic that is writing an email to your family. Writing an email to your family. Okay, como escribir un mail a su familia. We were talking about families the last classes, if you remember. We talked about some vocabulary about families, and it included mother, father, and the step family, the family in-law. I remember the family in-law. We were talking about it, and we saw some vocabulary about it. So I hope that you are studying the vocabulary. Espero que todos estén estudiando también el vocabulario. No se les olvide que es esencial
para que ustedes puedan hablar inglés también y que se sepan el vocabulario, ¿sí? Y que lo practiquen. So, repásenlo, ¿sí? Todo el vocabulario que les he dado, que hemos ido viendo, repásenlo. También vimos type of jobs, I remember, que vimos como surgeon, pilot, waitress, and all of these things, que vimos como los distintos tipos de trabajos. Eso también repasen ese vocabulario, ¿sí? Para que no se les olvide. And today we're going to link these things that we were talking about. And grinding an email to your family is the other topic of this. So we are talking about our families yet, of course. And we're going to have a conversation about I come from a big family. Okay, so I'm going to show you my screen so we can start with this and little conversation. You can see that we are talking about family yet. And we're going to see like a new tense that we're going to practice today and tomorrow. And it's a really good, it's a really easy tense that you're going to see. And I already told you about it, but we're going to practice it today. So you can tell me when you can see my conversation. I'm going to show you the book. Les enseño el libro, pero me avisan cuando les aparezca en pantalla. Okay, can you see my screen? Yes, you can. Okay, so as you can see, the name of this conversation is I come from a big family. Okay, so we're going to practice with this. I need two volunteers to help me to read, someone to be Marcos and someone to be Meili. Me teacher. Reina, okay. Reina is gonna be Marcos. Who wants to be Meili? Se los voy a poner más grande, tal vez la ven mejor. Okay, who Me wants to teacher. be Meili? Who was? ¿Quién era? Ah, Carlos. Sí. Sí, teacher. Sí, okay, thank you. So Reina is gonna be Marcos and Carlos is gonna be Meili. Okay, you can start right now, guys. No sé si ven así mejor la pantalla. Yes, ¿Verdad que sí? teacher. Okay. Es que hasta a mí me cuesta leerla. Así que espero que a ustedes no les cueste tanto. Ajá, you can start. Oh. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I am an only child. Really? Yeah, most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. Thank you. Okay, I think it is que creo que eso es todo. Ah. Sí. Hasta ahí llega. Okay. Thank you so much for helping me to read. You can see this is a little conversation about families. And there's a difference between Marcos and Meili because and Meili doesn't have siblings. Ella no tiene hermanos. She is from China. And she says that in China they only have one child nowadays. Do you know what is nowadays? ¿Saben lo que es nowadays?
Es como decir por ahora o no. Es como decir ahora en día, como cuando nosotros decimos Sí. ahora en día. Como para hablar del presente, de la actualidad, del contexto presente. Okay. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escucho otra vocecita por ahí. No, that's it. Ok. So, Okay. okay, thank you. So you can see that Maylee doesn't have siblings, but then in the other side, it's Marcus who has a really big family. I remember we were talking about our families the last classes, if you remember. We were talking about it. I don't remember if I talked to you about my family, but we are in my house, we are five. My mom and my three siblings. I have one brother and two sisters, and I am the big sister. Yo soy como la hermana mayor y tengo tres hermanos más. So we are five in my home. My dad isn't with us, but he doesn't have more children. So we are only four. Nosotros solo somos cuatro, no tenemos más hermanos. But in my house we are five, and I think we are a big family. Yeah, I don't know in your families, but in my family, every family has at least five members. Al menos de los hermanos de mi mami, todos tienen al menos cinco hijos, o entre cuatro o cinco hijos. Somos un montón. And we are like como unidos, todos los hermanos de mi mami, todos mis primos, y así somos como 28 personas. So we are a really big family, really, really big family. Incluso contando solo los que hay en mi casa. We are a really big family. And I remember that Reina talked about her family too. Ella habló de su familia, también nos habló de que eran bastantes en su casa, me acuerdo. Reina dijo que eran un montón en su casa. So I think that we are a little bit different compared with China. Because they only have one child, or yeah, one child, a girl or a boy. And in El Salvador, it's so common to find families that are so big, like mine, like Reina's families, right? Que hay como, es muy normal encontrar familias que son bastante, bastante grandes. Sí, al menos en El Salvador. Okay, so we have a lot of big families. Okay, tenemos como un montón de familias grandes. What about your family? Is your family big or small? ¿Y en su casita? ¿Su familia es grande o pequeña, guys? Big or small? Who wants to tell me about your family? It's big or small? Guys, hello. Guys, you there? Can you hear me? ¿Me escuchan? Me habré desconectado. No, teacher. I listen. Ah, ok. Ah, solo no están participando. Pensé que me había desconectado o algo. Guys, you can do this, ok. Vamos a participar. So, as I was saying, it's a little bit different. What do you think? Do you have big family or a small family? ¿Y ustedes tienen una familia grande o chiquita? Small Small family. How many members are in your family? ¿Cuántos miembros hay en su familia, Eric? Six. Six, okay. Six.
And Eric's family are only six, okay? Reina, can you tell me how many members are in your family? Fifty. Oh my God. Look at this. Reina has a really big family, a really, really big family. Okay, I like it. I like it. Okay, look at this. You can see the difference between my family or pardon, or Eric's family that are a little bit small, compared to the Reina's family that is that they have 15 members, right? 15 personas. So different. Like me is like tres veces la mía, right? Yeah. Okay. So it's different. It's different. We all have different families. Okay. First of all, I need to know if you have any questions about the conversation. ¿Alguna pregunta acerca de la conversación? Teacher, what is the meaning of what? Nowadays. Es como cuando nosotros decimos ahora en día. ¿Sí? Nowadays. Es como ahora en día o en este contexto se utiliza para hablar como lo que está pasando en el contexto actual, pónganle así. Como cuando queremos diferenciar entre generaciones y decimos como la generación pasada tenía un montón de hijos, pero ahora, ¿se acuerdan que ayer, no sé si fue ayer o antier, que Reina me decía de que se casaban más pequeños, pero ahora lo pensamos dos veces? Ese pero ahora nos pensamos dos veces es como hablar de un contexto distinto. Y decimos, nowadays, como y ahora en día, ¿sí? Nowadays, we think about it twice, como lo pensamos dos veces, ¿sí? Nowadays, ahora en día, más o menos así. Okay. Is there any more questions? No. No more. Okay, so we're going to continue with my Ahora les voy a presentar esto. Me dicen cuando vean mi pantalla. Yes, teacher. Yeah. Okay, so we're going to talk about present progressive, and I already told you a little about it, but I need to know if you have any idea about what is this tense or why do we use it. ¿Qué es este tiempo o para qué lo utilizamos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es o para qué se usa? No. Okay. You can go back in our classes and remember that we were talking about simple present. And when I told you simple present, you told me that it's for things that we are doing right now, but I told you not, because it is for things that we do in daily routines, but it is the simple present. But what is present progressive? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les digo presente progresivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando les digo presente progresivo? ¿Sí? Lo que piensan, díganme. Okay.
I'm all ears, no los escucho. Guys, you there? Class, you there? ¿Me escuchan? Ay, ay, mi sí, pobre pecho. Siento que me cae. Hasta donde entendí. Sorry, sorry. El presente progresivo es una acción que se está ejecutando en el momento. Ok, yes. Current action. Algo que estoy haciendo en el momento. Current action, ok. I like it. Thank you, Wilbur. Yes. Current action. Eso no es presente continuo, como la acción que se está ejecutando en el momento, pero el progresivo es como que va a perdurar, como que se va a hacer también en otro tiempo. De hecho, ambos son lo mismo, continuo y progresivo. Okay. Son el mismo tiempo. Como le quieran decir, está bien, presente progresivo o presente continuo. El nombre es casi que lo mismo, progresivo o continuo. Quiere decir que algo está pasando en este instante, ¿ok? Supongan que hay una línea de tiempo, ¿sí? Vean una línea de tiempo así como imaginaria, así, una línea de tiempo. Tenemos el pasado, que es lo que ya pasó, obviamente, lo que ya sucedió. Tenemos el presente, que es lo que está aquí y ahora. Y tenemos el futuro, que es lo que va a pasar. Entonces, en medio de estos tres tiempos, hay como varios otros tiempos que están regados entre sí. Y uno de ellos es el presente progresivo. El presente progresivo es exactamente el presente de hoy. Es como decir lo que está pasando en este instante. So, when we are talking about the present progressive, we say that it's current actions, acciones actuales. Algo que está pasando en este momento. Quiero que lo tengan en mente con esto de que es algo que ha comenzado y permanece hasta que termina. Y cuando termina, se vuelve pasado. Sí, una vez que esa acción haya terminado, se vuelve pasado. Pero mientras esté sucediendo, es presente progresivo. For example, this class, it's present progressive. Esta clase es presente progresivo porque está pasando desde que dieron las 8 de la noche. Look at this, ya son las 8:28. Desde las 8 de la noche hasta ahorita sigue siendo presente progresivo porque desde las 8 hasta ahorita continúa y no se va a acabar ahorita, ¿verdad? Pero a las 9 de la noche, cuando acabe, esto ya será pasado. So, es una acción progresiva porque está continuando en el tiempo. Por ejemplo, mientras usted come, ¿sí? Desde que da el primer bocado hasta que acaba la comida, eso es presente progresivo. Una vez usted haya acabado la comida, es pasado. Sí, ya acabó, porque la acción acaba. Pero mientras usted esté comiendo, es progresiva. Cuando está leyendo, mientras usted esté leyendo, es progresivo hasta que acaba. Esto que usted le pone un punto y final y ya dice, me detuve, sí, ya me cansé, o ya me terminé el libro, o ya leí lo que necesitaba y cierra ese libro, ya es pasado. Sí, presente progresivo son las cosas que están en progresividad. ¿Ok? Current actions, acciones que están sucediendo actualmente, ¿ok? Y el que no les engañe el nombre, progresivo y continuo es exactamente lo mismo. Así que es igual, presente continuo o presente progresivo. Whatever you want to say, lo van a encontrar de las dos formas en cualquier lugar donde lo busquen, es lo mismo, ¿ok? So, decimos que es algo que está sucediendo ahorita. Solo una pregunta, como para saber diferenciar entre un progresivo y un continuo. No, no, it's the same. Progresivo y continuo es lo mismo. A lo que tiene un poquito de diferencia es con el presente simple. ¿Se acuerdan que el simple es para daily routines? Y las daily routines no necesariamente son algo que estoy haciendo ahorita, sino que son cosas que hago en repetitividad en la vida cotidiana. Pero el presente progresivo es exactamente lo que está sucediendo progresivamente en el presente, como la clase. Sí, progresivo y continuo son iguales, igualitos, igualitos. Sí, como usted le quiera decir, es exactamente lo mismo.
¿Ok? ¿Se entiende? Ok, thank you. A pleasure. Ok. Entonces, vamos a ver la estructura. Who wants to help me to read this structure? ¿Quién me quiere ayudar a leer la estructura? Present progressive. In positive, we use subject to be, verb with I. Olvido cómo se dice. ING. ING. And complement. In negative, we use subject to be in negative, verb with ING and complement. In question, we use to be, subject, we, verb with, ing, and complement. Thank you, Reina. Okay. Esta es la estructura. This is the structure. When we are talking in positive, we use the subject, the people that we are talking about, me, you, he, she, they, we, right? The verb to be corresponding of the subject, esto ya nos lo podemos. El verbo to be que acompaña al sujeto. Sabemos que con él, ella y eso se utiliza is. Con I, que somos la primera persona, se utiliza am. Y con todos los demás se utiliza are. ¿Ok? Ya saben cuál es el verbo to be de cada uno de los sujetos. ¿Ok? El sujeto, el verbo to be correspondiente. The verb with ing es el verbo con ing. Es lo que lo vuelve continuo o progresivo. Sí, es como decir, por ejemplo, eat es comer. Si yo le pongo la ing, eating, yo estoy diciendo comiendo. Ya no es comer, ya es comiendo. Si yo digo drink, es beber, pero si yo digo drinking, ya es bebiendo. Se vuelve progresivo, se vuelve continuo, ¿ok? Si yo digo trabajar, digo work, pero si yo lo quiero decir en progresivo o en continuo, digo working, ¿sí? Working. Esa ing al final de los verbos es lo que los hace progresivos, ¿sí? Lo que los hace progresivos. In the complement, you know, the complement brings all the details about the sentence, like where, when, at what time, with who, what, or things you are going to find it in the complement. Todos los detalles de la oración que están en el complemento, ¿ok? So, en este presente no hay variación entre los sujetos. ¿Se acuerdan? En el presente simple había una variación en los sujetos que en positivo el verbo llevaba una S cuando hablábamos de él, ella y eso. Eso no pasa en este tiempo. Todos van a utilizar el verbo to be correspondiente y el verbo con ing. ¿Ok? No tiene ninguna variación con los sujetos. Sin ninguna variación. Todos van a ser sujeto, su verbo to be correspondiente, el verbo con ing y el complemento. In negative, we're going to use the subject, the verb to be in negative, el verbo to be en negativo, que tenemos que para am, decimos I am, y en negativo es I am not, ¿verdad? I am not. Uy, le puse naughty. Not. Para are, es are not, or aren't. Y para is not, or isn't. Ese es el negativo, con sus contracciones. Lo pueden decir como ustedes gusten. And the verb to be negative, the verb with ing, and the complement. ¿Sí? Look at this, es el verbo to be el que va en negativo. And then, in questions, we're going to, like, we're going to change the subject with the verb to be. ¿Se acuerdan que yo les decía que se da como vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo? En este caso, el auxiliar del tiempo es el verbo to be, ¿sí? Entonces se le da la vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo. En todos los tiempos del inglés van a encontrar exactamente la misma estructura. Se le da vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo para hacerlo pregunta. Sí, en todos. Todos los tenses en el inglés son iguales. Sí, todos, toditos, toditos. Incluso los modal verbs, todos aplican lo mismo. Es el auxiliar, que en el caso de los modal verbs es el modal verb, ese es el auxiliar de ese tiempo. En este es el verbo to be. Le damos la vuelta con el sujeto y ya se convierte en pregunta. Si yo digo, for example, I am working today, for example, working today. Yo estoy trabajando hoy. Una acción progresiva porque comienza cuando mi turno empieza y acaba cuando ya termino de trabajar, ¿verdad? Cuando acaba el turno, ahí termina esa acción. Pero mientras yo estoy trabajando es progresiva.
So, I am working today. Si yo lo quiero volver una pregunta y quiero preguntar... quiero preguntar si estoy trabajando. Le doy la vuelta al sujeto con el verbo to be, que es el auxiliar del tiempo, y digo, am I working today? Am I working today? ¿Estoy trabajando hoy? Am I working today? ¿Estoy trabajando hoy? Y lo mismo con los demás sujetos. Sí, si yo le quiero preguntar a Stephanie, le quiero preguntar si ella está comiendo pizza ahorita, for example. Are you eating pizza right now? Right now. ¿Estás comiendo pizza ahorita? Look at this. Are, que es el verbo to be correspondiente a you, va primero en la pregunta. Sí, es como darle la vuelta. Les decía que esto es un truco simple del inglés. Todos los tiempos en el inglés tienen exactamente la misma estructura en cuanto a preguntas. Solo le da la vuelta al sujeto con el auxiliar del tiempo y ya se vuelve pregunta. ¿Sí? Solo es cuestión de reconocer cuál es el auxiliar de cada tiempo. Mientras vayamos viendo cada tiempo, vamos a ir viendo los auxiliares. Si, por ejemplo, del presente simple es el do and does, ese es el auxiliar, ¿se acuerdan? Do and does son los auxiliares. Del presente progresivo, to be. De los modal verbs, es el modal verb. El modal verb es el auxiliar, sí, como would, ¿se acuerdan? Would es el auxiliar del tiempo. Y así con todos los modal verbs. En del pasado simple es did, ese es el auxiliar. Y así, con cada uno de los tiempos hay un auxiliar y ese es el que se le da vuelta con el sujeto para el momento de hacer las preguntas. Pequeño tip que les va a ayudar en todos los tiempos. Siempre identifiquen cuál es el auxiliar del tiempo. Lo primero que tienen que hacer cuando vean un tense nuevo es identificar cuál es el auxiliar del tiempo. Eso es lo que caracteriza a los tiempos, ¿sí? Cada tiempo tiene un auxiliar y eso caracteriza a cada tiempo. ¿Okay? Y es lo que les da a usted, eso y el verbo, la conjugación del verbo es lo que a ustedes les va a dar la pauta de saber qué tiempo es. El auxiliar y la forma de conjugarse del verbo. Que por cierto en el inglés es muchísimo más fácil que en el español. Sí, muchísimo, muchísimo. En el español cada tiempo tiene muchas formas de conjugar un solo verbo. Y en el inglés es una sola conjugación por cada tiempo. Es mucho más difícil aprender español. Si quieren aprender en español, pueden aprender inglés. Okay. So, I need to know if you have questions about the present progressive. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Les voy a mandar este slide al grupo. ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. Okay. Ay, no iba a abrir un PowerPoint, era un Paint. Mi Paint, que es mi pizarra. Ok, les voy a presentar mi Paint, que es como mi pizarrita virtual. Me avisan cuando la puedan ver. ¿La ven? Ya, teacher. Vaya, les mandé al grupo la estructura para que la tengan por ahí. ¿Quedó claro para qué es y cómo se usa, verdad? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Si hay preguntas, no duden en decirme que les voy a explicar las veces que lo necesiten, ¿ok? Pero creo que está bastante sencillo, así que creo que ha quedado claro. Vaya. So, we're gonna do some examples about this. Vamos a hacer algunos ejemplos juntos, okay? For example, if I say, I am driving to Usulután today, for example. I am driving to Usulután today. Yes, this is a current action. Eso es una acción progresiva. Significa que en este momento yo estoy en un carro y estoy manejando hacia Usulután.
I am driving to Usulután today. The subject is I. Soy yo. Yo soy el sujeto. Am is the verb to be. And the auxiliary of the tense. Este es el verbo to be. Y también es el auxiliar del tiempo. Driving es el verbo con ing que viene de drive, que es manejar. Y le pongo la ing que es driving. To Usulután today. Y todo eso es el complemento, ¿sí? Que ella me dice a dónde y a qué horas y todo lo demás. Okay, I am driving to Usulután today. Also, I can say it in negative. I am not, for example, I am not driving to Usulután today. Look at this, es el verbo to be el que va en negativo. Sí, en este caso, obviamente estoy hablando de mí misma, entonces utilizo el am not. I am not driving to Usulután today. Y luego, si yo lo quiero convertir en una pregunta, lo único que hago es agarrar el sujeto y el verbo to be. Sí, el sujeto yo. Y el verbo to be am, y les doy la vuelta. Entonces, en vez de decir I am, digo am I. Y ya se vuelve pregunta. Y of course, el signo de pregunta al final. Am I driving to Usulután today? Yes. Veamos con otro sujeto. She is studying for her exam. Yes. She is studying for her exam. Ella está estudiando para su examen. Look at this. El sujeto es ella. She. El verbo to be correspondiente y el auxiliar del tiempo es is, porque estamos hablando de una de ellas, la tercera persona. Studying, que es el verbo con ing, y luego for her exam, que ya es el complemento para su examen. Lo puedo poner en negativo también. She is not or she isn't studying for her exam. Ella no está estudiando para el examen. She is not studying for her exam. And also, I can do it as a question. And I'm going to change the subject with the verb to be. Y solo les doy la vuelta a estos dos. Okay? Y en vez de decir she is, digo is she. Is she studying for her exam? Y ya la convierto en una pregunta, ¿ok? Is she studying for her exam? ¿Está estudiando ella para su examen? Y ya la puedo responder, ¿ok? Esto en el caso de ella. Y así con todos los sujetos. Ok. Your examples. Time for your examples. Ahora ustedes, díganme algún ejemplo que se les ocurra utilizando el present progressive. I am eating my dinner. My dinner. Yes, thank you. I am eating my dinner. Look at this, cumple con todo. I, the subject, am, the verb to be, eating, the verb with ing, and my dinner is the complement, okay? Si lo hiciera pregunta, ¿cómo lo diría, Reina? Am I eating my dinner? Am I, yes, am I eating my dinner. Exactly, you are doing great, okay? Thank you so much, Reina, okay? Another example, ¿quién más nos quiere dar un ejemplo? I am working right now. I am working right now. Okay, I am working right now. I like it, estoy trabajando ahorita, okay? Excellent. Thank you so much. Okay, another example. Otro ejemplo. We are speaking with you. We are speaking with you. With you. Excellent. We are speaking with you. También cumple todas. We, the subject, are the verb to be and the auxiliary. Speaking, the verb with ing, and with you, that is the complement, okay? Excellent, you're doing fantastic, okay? Another example? Another example?
Hasta ahí. Ok. Añadido a esto, solo les quiero mostrar, quiero ver. ¿Qué ven? Mi paint, solo mi paint. Yes, teacher. No les va a aparecer. Ok, quiero ver. Ay, no lo tengo por aquí. Pensé que tenía cool in my tentatives numbers. Present. No. Bueno. When we are talking about this, we can use frequency adverbs. Los frequency adverbs son los adverbios de frecuencia y son los que se utilizan para saber en qué momento usted está haciendo algo. Today is a frequency adverb. Es hoy. ¿Sí? Es hoy. Right now, en este momento, otro que se puede utilizar. Esta mañana, por ejemplo, I am studying this morning. Estoy estudiando esta mañana. ¿Sí? I am studying this morning. Todo lo que cumpla en el momento, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a decir tomorrow, porque tomorrow ya no es presente progresivo, ¿verdad? Para mañana ya es un futuro. O yesterday ya no lo cumple, pero sí podemos utilizar ciertos frequency adverbs. Ok, quiero ver. Les voy a mostrar mi libro de texto. Can you see it? ¿Lo pueden ver? Yes, teacher. Okay. Excellent. As you can see, this is writing an email about your family. Eso es como escribir un email para tu familia, okay? So, vamos a hacer un ejercicio, una speaking activity, que es como escribirle un email a alguien de su familia. Y pueden leer, bueno, se los voy a leer así. Dear Jung Jun, thanks for your email. Now, let me tell you about my family. My parents are coffee farmers. Most families here are small. I have one older sister, but I don't have a brother. My sister name is, y él le empieza a contar sobre su familia. Pero lo vamos a cambiar un poquito. Vamos a escribirle un email a alguien de nuestra familia contándole lo que estamos haciendo. Sí, en presente progresivo. For example, mi email va dirigido hacia mi hermana Denise. So I can say, Dear Denise, it's good to talk to you again. Today, I am studying a lot because I have an exam. I am cleaning my house. I am doing my homework. I am doing a lot of home chores. Home chores son todas las tareas del hogar. And I am feeling so happy because I'm gonna see you soon. ¿Sí? Así. Vamos a contar al menos 5 cosas en presente progresivo hacia esa persona. ¿Ok? Así que la tarea, bueno, la activity es elegir a una persona de la familia para mandarle un mail y luego redactarlo diciéndole al menos 5 cosas en presente progresivo. Contándole qué estoy haciendo hoy, ¿sí? For example, if you are working, how you are feeling, lo que estamos sintiendo también es presente progresivo, ¿sí? Si hoy me siento feliz, eso es presente progresivo. En algún momento puede que deje de sentirme feliz y ya no me sienta de esa forma. Eso, las emociones también pueden ser progresivas, ¿verdad? Incluso sentir rabia es progresivo porque no siente rabia eternamente, en algún momento se acaba. Entonces, las emociones también son presente progresivo, ¿ok? Mientras lo esté sintiendo es progresivo. Una vez acaba, ya es pasado, ¿sí? So, do you have any questions about this? ¿Preguntas sobre esto? No, se entiende. Ok, so I'm gonna give you a few minutes to do this. Les voy a esperar por aquí y no se les olvide redactarlo en algún lado para que no se les olvide el mail. Ok, go guys, I'm gonna see you in a few minutes.
Okay, you there? Ay. Ay, perdón. Ah, okay. So, we can continue with this. Ay, creo que se nos pasó un poquito el tiempo, pero espero que sí les haya alcanzado el tiempo para redactarlo. Y lo vamos a dejar para socializarlo mañana. Pero mientras tanto, quiero que me digan, ¿hay alguna pregunta? Is there some questions about the vocabulary, the tense, the things that we saw today? Cosa, ¿alguna pregunta acerca de las cosas que vimos hoy? No? No, teacher. Okay. No, teacher. I'm so glad to hear that. Qué bueno escucharlo. Ya les mandé al grupo de WhatsApp esto del TENS para que lo tengan por ahí y lo estudien. Y mañana vamos a socializar esto del email. Así que no lo pierdan, guárdenlo para que lo podamos usar mañana. Ok, so if you don't have any more questions, I'm gonna see you tomorrow in class, ok? Bye. Bye bye, teacher. Bye. Bye. See ya. Take care.